buenos días. Gracias a todos los medios que se congregan hoy para hacer esta apertura, llegado el mes de julio, de las fiestas del Carmen. Presumimos en Los Realejos de ser el municipio con más fiestas y nuevamente nos encontramos con unas fiestas que abarcan todo un mes, que comienzan con esa bajada de la Virgen del Carmen de su camarín y que van concluyendo ese último miércoles del mes de julio con esa subida. Nos acompañan hoy en la mesa el rector cura párroco del santuario de nuestra santuario parroquia de Nuestra Señora del Carmen, don Marcos Antonio García Luis Moleiro, y por otro lado, y estrenándose en el primer acto oficial dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, al concejal de fiestas José David Cabrera Martín, al que le deseo con muchísimo cariño que disfrute de estas fiestas, que hay mucho trabajo por delante, pero sobre todo que las disfrute y que conozca la identidad de estas fiestas del Carmen en este núcleo de San Agustín, que una vez más, llegado el verano, se abre puertas al mar, va tomando ese olor a salitre y bueno, pues abre esas puertas para estas nuevas fiestas. Por un lado conoceremos la programación religiosa y dentro de esa programación, la que acompaña a los actos religiosos, la programación de fiestas. Le doy paso a don Marcos para que presente la programación religiosa. Buenos días a todos, es una alegría en este primer miércoles del mes de julio, pues sentir la alegría de la cercanía de nuestra madre, la Virgen del Carmen, con su bajada desde su camarín hasta el presbiterio de nuestro santuario. El saludo para el programa de tanto de los actos religiosos como de la fiesta, pues lo he titulado a la Serenísima Reina Nuestra Señora del Carmen, porque es un título muy antiguo que ya a finales del siglo XVII le daban, pues cuando se fundaba la primera capellanía en honor de la Virgen del Carmen. Y esa serenidad que muestra en su rostro, también entregándonos a su Hijo, pues también tiene que estar presente en nuestros corazones para que ella llene de sentido nuestra vida. Pues los actos religiosos, durante todo el mes, a partir de hoy, pues hay celebraciones por sectores de edad, desde los niños, los mayores, discapacitados, las personas que están enfermas, los consagrados de especial consagración y también los matrimonios que cumplen las bodas de bronce, de plata y de oro de vida matrimonial. Y después, a partir de la fiesta del 16 de julio, pues serán las celebraciones de las diferentes parroquias de nuestro municipio que vienen en peregrinación también para celebrar a Nuestra Señora del Carmen. Los hitos más importantes de las celebraciones, como saben, pues es el 16 de julio, este año cae un martes y tendremos la celebración por la tarde a las 7 y después la procesión hacia la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción y al regreso pues sube a la cascabela y llega aquí hasta su santuario. Después el domingo de la fiesta, que es la procesión que va a la carrera, que este año cumple también 40 años de que se iniciara esa procesión, pero también es una procesión rememoratoria de la primera procesión que se hizo con la imagen actual de la Virgen cuando llegó desde Génova, que se colocó en la desaparecida ermita de San José y después vino hasta aquí, hasta el antiguo convento agustino. Y por tanto, pues también es una efemérides que va unida a lo que también celebramos este año, que son los 290 años de la llegada de la imagen y que comienza pues un decenio de preparación pues para el tercer centenario de la llegada de la Virgen del Carmen, esta actual imagen, a Los Realejos. Es una gran alegría pues ya irnos preparando con tiempo para ese momento importante en la vida de nuestra comunidad y en la vida de Los Realejos. Y después también tendremos la octava de la Virgen del Carmen, que es la octava solemne, que siempre pues en la tarde es participada especialmente por los marinos del puerto que vienen en peregrinación y que la sacan a hombros con la alegría y con la idiosincrasia propia de los marinos. Eso será, si Dios quiere, el día 28 de julio. Y después, como colofón de la fiesta, el 29 de julio, que será el lunes del Carmen, en el cual nos reunimos toda la comunidad parroquial y muchas personas devotos venidos de fuera, y es el día, digamos, más solemne de la fiesta, en que también nos acompañan, pues de una manera especial, las autoridades, y en que se rememora también, pues esa declaración de la Virgen del Carmen como alcaldesa honoraria y perpetua de nuestra villa de Los Realejos. Es decir, todo un elenco de celebraciones en honor de la Virgen que nos concitan a nosotros pues para expresar el amor a ella y también el sentido de fraternidad que siempre nos inspira la Virgen del Carmen aquí en Los Realejos y en concreto en este núcleo de San Agustín.
Y pues una vez conocidos ya todos los actos religiosos, todos los actos en torno a la Madre del Carmen, que es la protagonista y la que da sentido a estas celebraciones, nos sumamos a casi más de 70 actos entre religiosos, culturales, deportivos, gastronómicos y de ocio que tomarán el núcleo de San Agustín, sus calles, y que serán pues motivo de disfrute para todos los que decidan acercarse este mes de julio hasta este núcleo. Continuamos con una apuesta cultural. Este viernes podremos disfrutar también del supositorio, como viene siendo tradición en esta plaza de San Agustín, para pasar al pregón de las fiestas este sábado, día 6 de julio, que pues será responsabilidad de don Pedro González de Chávez, y pasaremos ya al domingo y a arrancar con esos tradicionales conciertos en el tabladillo, que es la mejor estampa y que nos acompaña en esta rueda de prensa, para también disfrutar del 20 aniversario de la agrupación folclórica Tábara de este municipio, con su festival Surcando Mares, que nos emplazaríamos al domingo por la tarde. Continuamos, jueves 25, esa cita con las más pequeñas del municipio, ese festival infantil donde conoceremos a esas niñas que pues sucederán en el reinado y también en el Principado del Mar, nunca mejor dicho. Tenemos este año 8 aspirantes, además de congregar una de las citas más entrañables de la fiesta, como es ese festival infantil que con tanto mimo y tanto cariño los más pequeños, el futuro de este municipio, un municipio Ciudad Amiga de la Infancia, pues llevan ya tiempo preparándose pues para darlo todo, y estoy seguro que nos harán disfrutar de ese que es su día. Pasamos al viernes 26, otra cita importante. Renovamos también mandato con esa elección de la reina adulta y princesa del mar de la fiesta, donde este año pues contaremos con la participación del cómico de este municipio, Jesús Farray, además de la actuación estelar del artista Melody. Serán 10 aspirantes, 10 jóvenes de este municipio, de los diferentes núcleos, las que tomarán ese escenario de la Plaza de San Agustín, pues para dar forma a otro de los actos centrales de la fiesta, como es esa gala de elección de la reina y princesa del mar. Pasamos ya al fin de semana grande, donde el 27 arrancaremos desde bien temprano con esa ruta que ya se instauraba el año pasado y que continúa el camino de los marinos del puerto, partiendo desde el muelle pesquero del puerto de la Cruz hasta el lugar en el que nos encontramos y el santuario de la Virgen del Carmen. Procedemos a la subida el día 31, pero este año, como decía, continúan las fiestas, nos adentramos en el mes de agosto, y es que celebramos también, somos municipio anfitrión del certamen Miss Norte, que tomará esta misma plaza de San Agustín ese jueves 1 de agosto y que será otra cita ineludible, pues jóvenes de todo el norte de la isla de Tenerife llevan ya tiempo preparando con cautela también ese acto